Muy buenos días, chicos de estudiantes del Liceo Brunito de Chía, del grado décimo. Para el día de hoy vamos a ver un tema muy importante de español y literatura. Literatura medieval. Se llama Edad Media a la época histórica comprendida entre los siglos V y XV. Con relación a la literatura española, la época medieval se extiende desde las primeras manifestaciones literarias, de fecha imprecisa, hasta el comienzo del reinado de los reyes católicos. Durante toda la Edad Media, el latín fue la única lengua para la transmisión del conocimiento y de la literatura culta. Por eso, las primeras manifestaciones literarias en lengua romance tienen carácter popular y oral, ya sea en el género lírico o épico. La poesía culta y la prosa literaria no aparecen hasta el final de este periodo. El contexto social cultural de la Edad Media. En la Baja Edad Media, siglo XII a siglo XV, la sociedad medieval se fue transformando debido a una serie de factores. Un desarrollo económico notable que permitió alcanzar un nivel de prosperidad general desconocido hasta entonces. El crecimiento de las ciudades, que supuso la aparición de la vida urbana. El incremento de contacto con países lejanos a través de embajadas e intercambios comerciales, sobre todo a raíz de las cruzadas. En la Edad Media, muy poca gente sabía leer y escribir. Además, los textos se escribían a mano en hojas de pergamino, en un proceso largo y costoso, por lo que solo las obras consideradas importantes eran copiadas. Debido a esta circunstancia, la literatura fue mayoritariamente transmitida y disfrutada de modo oral. Los poemas solían ir acompañados de música, lo que favorecía su aprendizaje de memoria. Los relatos en prosa eran casi siempre leídos en voz alta para un grupo de personas que se reunía a escuchar la voz del narrador. Los géneros de la literatura medieval. Entre estos géneros tenemos lírica. Las manifestaciones literarias más antiguas que conservamos en romances son las jarjas mozárabes. Por eso se cree que las canciones líricas populares nacen al mismo tiempo que la lengua romances. Las jarjas mozárabes fueron versos que se volvieron sumamente populares a partir del siglo IX. Épica. La mayor parte de las manifestaciones literarias conservadas pertenecen a este género. Existían dos movimientos que lo desarrollaban. El mester de juglaría era oral y popular y desarrolló la literatura heroica. El mester de clerecía lo escribían los clérigos en los monasterios con finalidad didáctica. Entre los autores principales tenemos Alfonso X el Sabio, nace en Toledo el 23 de noviembre de 1221 y muere en 1284. Entre sus libros está El Fuero Real I, a principios del año 1255 o finales de 1254. El Espéculo, lo conocemos gracias a unos manuscritos encontrados en la biblioteca del Duque de Linfarta del siglo XIV. Y Leyes del Estilo, se trata de una colección jurídica de usos judiciales. El Código de las Siete Partidas, este código representa un monumento jurídico de mayor amplitud jurídica y trascendencia de toda la historia jurídica de Castilla y española desde el punto de vista jurídico, científico y literario. Comienza en 1254 hasta el final de 1261. Otro autor, Don Juan Manuel, nacido en Escalona, Toledo en 1282, participa valientemente en batallas contra los moros y en 1348 muere y es enterrado en el monasterio de Peñafiel, Valladolid. Su obra principal, El Conde Lucanor, o Libro de Patrimonio. El Libro de Patrimonio está formado por dos prólogos y cinco partes bien diferenciadas, de las cuales las más interesantes es la primera, que consta de 55 ejemplos o apólogos. Los temas que aparecen a lo largo de la obra son variados y todos de estados y estratos sociales, ricos y pobres, nobles y plebeyos, mercaderes, frailes, burgueses y prelados, están presentes en estas obras. El Marqués de Santillana, nombre por el que se conoce mejor al primero del título, Íñigo López de Mendoza y de la Vega. Carrión de los Campos, Valencia, 19 de agosto de 1888.
1938, Guadalajara, 25 de marzo de 1458. Era el primer marqués de Santillana y conde real de Manzanares. Jorge Manrique, hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago y entroncado con el linaje de los Lara. Una de las más figuras familias de Castilla, nació supuestamente en Paredes de Nava, Palencia, en 1440 y murió heroicamente en 1479 en la defensa de Isabel la Católica, de quien era partidario. Sabemos además que fue poeta, cortesano y a su vez hombre de armas, aunque no se tiene muchos más conocimientos sobre su persona. Su principal obra, Las coplas a la muerte de su padre, se trata de una dolorosa elegía en la que lamenta sentenciosamente y melancólicamente la inestabilidad de los bienes, de la fortuna, la fugacidad de las vidas humanas y el poder igualitario de la muerte. Juan Ruiz, Alcalá de Henares, 1283-1350. Conocido como el arcipreste de Hita, fue el autor del libro De Buen Amor, obra miscelánea, predominante narrativa considerada como una de las más importantes de la literatura medieval española. Fue clérigo y ejerció de arcipreste en Hita, actual provincia de Guadalajara. Se conocía muy pocos datos de su biografía, apenas su nombre y el de uno de los protagonistas de su libro. Perseo Londoño, hacia 1195, Monasterio de San Millán de Cogolla, hacia 1298. Escritor medieval que fue el primer poeta en lengua castellana con nombre conocido. Gonzalo Berceo fue clérigo y vivió en el monasterio de San Millán de Cogolla, Logroño, en donde se ordenó sacerdote, y en el de Santo Domingo de Silos, Burgos. En el monasterio de San Millán de Cogolla ofició como clérigo secular y llegó a ocupar los cargos de diácono hacia 1120 y presbítero hacia 1237. Destaca entre sus obras Los Milagros de Nuestra Señora, llena de notas folclóricas y detalles cómicos, inspirada por una colección de milagros en latín. Está compuesta por una introducción alegórica y 25 poemas que cuentan milagros atribuidos de la Virgen María, descrita como una persona cercana que ampara a los fieles. El escritor español Fernando de Rojas nació sobre 1470 en la Puebla de Montalva, Toledo. Hijo de García González Ponce de Rojas y Catalina de Rojas, fue criado en el seno de una familia de judíos conversos. Su obra principal, La Celestina. En 1499 apareció la primera edición conocida, La Celestina, obra publicada en Burgos por Fabrique de Basilea. En 1499. Con La Celestina se inició la modernidad literaria en España, teniendo el éxito extraordinario desde su primera edición. El autor fue modificando la obra. La primera edición y más antigua de las conservadas consta de 16 actos con el título de Comedia de Calisto y Melibea. El día 3 de abril de 1541 dictó testamento. No se sabe la fecha exacta de su fallecimiento en Talavera de la Reina. Probablemente fuera entre 3 y el 8 de abril, posiblemente el día 5. Fue enterrado en la iglesia del monasterio de la Madre de Dios de Talavera. Otro destacado escritor es Dante Alighieri. Florencia, 1265, Ravenna, 1321, poeta italiano. Su obra principal, La Divina Comedia. Relata el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poeta comienza con el encuentro de Virgilio con Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Virgilio le confiesa al poeta que ha venido en nombre de Beatriz, una dama virtuosa, y lo conduce por un largo camino de redención que comienza en el abismo. Virgilio y Dante van pasando por los círculos infernales. En el primero están los infelices que nunca estuvieron vivos, los niños que no pudieron recibir el bautismo antes de morir y personas de grandeza espiritual como Virgilio, que intuyeron la revelación cristiana. En el segundo círculo, el infierno, se muestra ya con toda propiedad. A la entrada de un pozo se halla Minos, una especie de juez. En los círculos superiores moran los que se dejaron guiar por las incontinencias, en los inferiores los que respondieron a sus más bajos instintos. Luego se describen los perversos que al final de sus vidas quedaron solos, los lujuriosos vencidos por el puro placer sexual, los avaros, los enfermos que de ira, condenados a golpearse eternamente hundidos en el fango. La sesión del infierno es la más conocida de todas, precisamente por la altura que cobran sus escenas monstruosas, como si asistieran el mal de una manera directamente visual. Por ejemplo, los estafadores nadan en una masa hirviente de pez. El purgatorio. El purgatorio
se encuentra en una montaña rodeada de precipicios y allí las almas deben consagrarse al bien para expiar sus culpas y ser finalmente salvados por Dios. Dante tiene la oportunidad de ver el ascenso del alma del poeta Estacio hacia el cielo después de haber sido purificado. En la ascensión del paraíso, Dante logra la máxima perfección espiritual, ve las procesiones simbólicas, los misterios de la fe como la encarnación divina, y en una nube de flores dispuesta por los ángeles lograr ver a Beatriz, su redentora, que sube en el carro de la iglesia. El tema central de la comedia es el viaje que realiza Dante, a lo largo del cual encontró su propia identidad. Además, hay que buscar un simbolismo en cada una de las etapas, a cada uno de los pasos por los que transita el caminante. El infierno comienza en la noche, equivalente de la desesperación. La llegada al purgatorio se produce el alba, símbolo de la esperanza. Mientras la entrada en el paraíso es el mediodía, en la plenitud de la luz, símbolo de la salvación. Con esto hemos terminado la literatura medieval española. Vamos a investigar más y tomar apuntes en cuaderno bien organizado y bien creativos. Luego pasaremos a la guía número 1 de la literatura medieval española. A seguir con la guía número 1, literatura medieval española. ¿De qué manera el acercamiento al contexto de la Edad Media me permite identificar rasgos estéticos en las producciones literarias? Conoce y distingue las particularidades de la Edad Media, manifestadas artísticamente a través de la literatura. Durante toda la Edad Media, el latín fue la única lengua para la transmisión del conocimiento y de la literatura culta. Por eso, las primeras manifestaciones literarias en lenguaje romance tienen carácter popular y oral, ya sean de género lírico o épico. La poesía culta y la prosa literaria no aparecen hasta el final de este periodo. En esta guía vamos a ver la importancia de la literatura Edad Media. Literatura Edad Media completa los siguientes enunciados. En la Baja Edad Media, siglo XII a siglo XV, la sociedad medieval se fue transformando debido a una serie de factores. Un desarrollo económico notable que permitió alcanzar un nivel de prosperidad general desconocido hasta entonces. El crecimiento de las ciudades, que se supuso la aparición de la vida urbana. El crecimiento de contacto con países lejanos a través de embajadas e intercambios comerciales, sobre todo a raíz de las cruzadas. Señale los cuadros cómo fue transmitida la literatura mayormente en esta época. Recuerde que cuando vimos el tutorial, fueron dos formas que se transmitieron, ya que en esa época la mayoría de ellos no sabían ni leer ni escribir. Entonces tenemos la lírica y los poemas. Vamos a señalar estos dos, que fue como se transmitió mayormente la literatura en esa época. Los géneros de la literatura medieval. Busca en la sopa de letras los géneros más importantes de la literatura medieval. Recuerde que hay dos géneros, que es la lírica y la épica, y que la épica se divide en mestre de junglaría y mestre de clerecía. Entonces aquí son los que, mira, aquí tenemos junglaría. Así vamos a encontrar las otras tres. Segundo, completa con las palabras que encontró los siguientes anuncios. Las manifestaciones literarias más antiguas que conservan en romance son las jarchas mozárabes, por eso se cree que las canciones líricas populares nacen en el mismo tiempo que las lenguas romances. Entonces aquí vamos a colocar la lírica. Lírica. B.
La mayor parte de las manifestaciones literarias conservadas pertenecen a este género. Entonces, épico. Existen dos movimientos que lo desarrollan. El mestre de junglería era oral y popular y desarrolla la literatura heroica. El mestre de clerecía lo escribían los clérigos en los monasterios con finalidad didáctica. Entonces, aquí en el siguiente punto nos dice autores. Primero, señores los autores con su principal obra. Don Juan Manuel, el marqués de Santillana. No marqués, sino el marqués. Aquí, todo aquí hay un error. Es el marqués de Santillana. Don Juan Manuel, el conde de Lucanor. Juan Ruiz, su obra principal es El libro del buen amor. Este es el apodo que se le daba a Juan Ruiz. Y así continuamos enlazando el nombre o autor con su principal obra. Actividad de aplicación. A partir del texto de la Divina Comedia, responde a las preguntas. Bueno, vamos a leer esta parte de la Divina Comedia, ya que pues también sí, bueno, en el tutorial de este libro, se leyó algún fragmento de esta parte. Sin embargo, vamos a leerlo para que puedan contestar las preguntas. Dice, ¿qué quiere decir Divina Comedia? Esta parte nos quiere decir lo que es, aunque también en esta parte del argumento nos dice lo que trata este libro, que también nos da la significación de la Divina Comedia. En el texto nos habla que la obra se divide en tres partes. Completa con dibujos la secuencia de esta obra y explique cada uno de ellos. Entonces aquí nos da las tres partes. El infierno se estructura según las culpas de quienes se encuentran allí siguiendo los mismos principios organizadores. En el purgatorio nos encontramos con una montaña de siete cornisas en las que se agrupan los condenados según sus inclinaciones pecaminosas. Al llegar al paraíso, Virgilio, que había guiado los pasos de Dante por el más allá, es sustituido por Estacio. El paraíso aloja eternamente a los escogidos, los que se han salvado. Entonces, en esta parte nos habla la secuencia o la actividad que toca hacer en este punto. Contesta con opción múltiple y única respuesta. En el purgatorio se encuentran incontinentes, violentos y fraudulentos, los que siguieron un amor que les llevó al mal, los que amaron poco el bien y los que manifestaron un amor desmesurado a los bienes terrenales. Los seglares, los activos y los contemplativos según el grado y el tipo de amor que hayan mostrado a Dios. El infierno se divide en nueve círculos, el purgatorio en nueve partes y el paraíso en nueve cielos. Los condenados se agrupan en tres series: incontinentes, violentos y fraudulentos. Los que se purgan sus pecados también forman tres grupos: los que siguieron el amor que les llevó al mal, los que amaron poco el bien y los que manifestaron un amor a los bienes terrenales. Entonces, esta es la respuesta. Los que siguieron el amor que les llevó al mal, los que amaron poco el bien, los que manifestaron el amor desmesurado a los bienes terrenales. La respuesta es la B. En la obra literaria, el que guía a Dante es. Ya por aquí, en el primer párrafo de este texto nos muestra que es Virgilio. Quinto, ¿cómo está dividida la obra? Entonces, la comedia está dividida
en tres partes, Infierno, Purgatorio y Paraíso, cada una de las cuales consta de 33 cantos, que con el canto que sirve de introducción suman un total de 100 cantos. A su vez, el infierno se divide en 9 círculos, el purgatorio en 9 partes y el paraíso en 9 cielos. Aquí está la respuesta de ese punto. Escribe una breve biografía de Dante Alighieri. Y vamos a colorear el dibujo. Realiza un resumen de la lectura. Entonces aquí vamos a hacer el resumen sobre esa línea. Con esto hemos terminado la guía número 1 y el tutorial, la literatura medieval española. Vamos a entregar ese cuaderno con apuntes, mapa mental, mapa conceptual, cuadro comparativo y realizar una investigación más profunda sobre este tema. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.